El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de una tecnología diagnóstica que es superior a lo que se conoce actualmente para detectar la infección por leptospiras patógenas en una población de bovinos de pequeños productores de principalmente en la región de Los Ríos. Básicamente consta de tres etapas. La primera etapa, que son aproximadamente 8 meses, es una etapa eminentemente experimental donde vamos a hacer un desarrollo tecnológico diagnóstico. Luego, establecido este, nosotros vamos a ir a terreno y vamos a evaluar este desarrollo tecnológico diagnóstico. Y la última parte es la difusión de estos resultados, esperamos, al resto de la sociedad. La esencia del desarrollo de este proyecto tiene que ver con la generación de conocimiento nuevo en términos de elaborar una nueva tecnología diagnóstica para la detección directa de un agente patógeno en esta población animal. Lo que hace que los potenciales beneficiarios directos son primero este grupo de productores que maneja estos animales, pero obviamente que si estos resultados son positivos se puede extrapolar al resto de la sociedad también.